Retomamos en Noticiero 9 al mediodía la información vinculada a este efecto de la Niña, esta sequía extrema que ya lleva 3 años y unos meses más. En este caso nos trasladamos hacia la provincia de Corrientes. En el interior de la misma hay muchos municipios que deben asistir a diferentes productores con tanques de agua para los animales. La situación. Bien, es cierto, realmente hoy cuando estábamos viniendo de madrugada para Corrientes, para esta ciudad, veíamos justamente los incendios que se están produciendo en la zona de Ituzaingó, Villa Olivari. Realmente estas cuestiones que nos tienen muy preocupados a todos, y nosotros, gracias a Dios, en San Carlos la semana pasada sí tuvimos un pequeño foco, pero pudimos contenerlo rápidamente, no pasó a mayores, pero siempre estamos alerta, siempre agradecemos y hacemos campaña de concientización para que la gente no inicie fuego, no prenda ni un poquito de fuego, porque realmente es por la seca y por las altas temperaturas se descontrola. Y justamente trabajamos siempre con los productores, con la gente de las zonas rurales, para que cualquier foco de incendio que se produzca nos avise para poder atacar rápidamente y combatirlo. ¿Cómo llevan adelante el problema de la sequía? Bien, nosotros en San Carlos, realmente, en lo que es el ejido municipal y a través de un convenio que se hizo desde el municipio en forma conjunta con el gobierno de la provincia, nosotros, gracias a Dios, en nuestra localidad no estamos padeciendo la falta de agua. Hoy en todos los barrios de San Carlos, el problema estructural que teníamos de la falta de agua quedó, gracias a Dios, atrás. Por supuesto que tenemos que seguir mejorando, por supuesto que tenemos que mejorar la calidad del servicio, pero realmente a nosotros, lo que es la sequía dentro del eje urbano, estamos trabajando bien, y hoy todos los sectores y los barrios de nuestro pueblo tienen. Así también estamos dando una gran mano y ayuda a los productores rurales cuando nos solicitan. Tenemos nuestras máquinas y personal municipal que siempre está a disposición para trabajar y ayudarlos en lo que podamos.